Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos al stream de hoy. Y bueno, gente, hoy le vamos a seguir con lo que es al Midnight Club 3 Loop Edition. Y pues, bueno, ya el sábado ya no le pude dar al stream porque, ya saben, llegué lo que me ha pasado siempre de que llego cansado, me duermo según yo un ratito y a la mera hora, tómala. Me queda ya. Ya jetón, ya cuando despierto le digo, rayos, ya se me pasó. Y a ver. Ok. Pues bueno, gente, vamos a seguirle. Es que ya se oscureció la pantalla. Bien, meto el disco. Vamos a darle a las últimas con el SRT4. Porque ya en las carreras pasadas vimos que ya se estaba quedando corto el neón. Ya saben que hay que silenciar aquí el menú porque tiene copy su música. Hijo de su madre. Se me ha olvidado comprar el disco limpiador de láser.
Está. I told you they was punks. Estamos una estrellita cercana. Por arriba, ¿no? Carrera 6 de 13. Y ya la cagué, ah no, aún no. Creí que ya la había regado. Lugar.
que veía son Viper, es un Lotus. Maldito poste, no me dejó girar bien. Esa fue una jalada. Ah, vamos a reiniciarla mejor. Derecho. Salí disparado hacia la barda. Ah, ya va y no otra vez. Sí, no, ya va, y lo vamos a reiniciarlo otra vez. Thank you.
Ya se me están alejando otra vez. No mames, no, güey, no manches. Ay, ¿qué pedo con esto? No inventes, y ahora sí, si no se me hubiera volteado ahí el carro, no, así la ganaba. Quítate, Odisei. Ay, chingado camión. No mames, qué poca madre. No, 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 no puede ser posible. Se me atravesaron las camionetas. ¿Qué rebotas el coche? Thank you.
manches. Apenitas, ¿eh? Esos pinches camionetas como estorban, ¿eh? Poca madre. Sentí como que se me empezó a zafar el otro auricular. Ah, güey, pinche camión. Thank you.
vuelta, no sé cómo le hice. No, ya. Se alejó un chingo el otro güey.
tantito, gente. Está, a ver. Creí que era así todo diagonal. Maldita camioneta. Thank you.
Ah, ese güey iba a esquivar el chingado carro y me aventó hacia él. No mames, volé un chingo, güey. No mames, cabrón, volé un chingo. Ah, malditos carros me atacan. No ayudan en nada. Ah, güey, vale madres. Ah, man, ¿es en serio? ¿Se volteó el carro? Es que por qué bueno un chingo, güey.
Vuela un chingo ahí, no sé por qué. Y hace que pierda al levantarse las llantas del piso, ya no lo controlo. Y ese güey que va más tendido, va bien adherido. Román, gracias por ese like. Se apendejó ese güey, chocó contra la barda. Esa. Alejandro Pachán, gracias por ese like también. Now you're in the game. Ah, no me inventen, Me costó un pedo. Ya quiero desbloquear el Skyline. Ese es el elegido. Thank you.
Ay, mentada camioneta. Manches, güey, no seas cabrón. ¿Ya vieron esa jalada? O sea, rocé la pared y me volteó. Si no, se le hubiera ganado. Gracias por compartir, bienvenida. Logro separar a este güey de atrás. Ah, es imposible. Gracias, Sus, por ese like. Ay, no seas cabrón, me equivoqué. Creí que ya iba a vuelta. Se pone Román. Qué hay, Román? Bienvenido, ¿cómo estás? Que se volteaba. Todos los sigo trayendo atrás, yo creo que ya me habían dejado.
No manches. Ah, qué poca madre. La última vuelta. Manches. Yeah, Holmes, that's what I'm talking about. Me he churrao. Es que yo digo que me van a desbloquear el Skyline hasta que pase todas las carreras de aquí. Pero sí, ya. Ya, pinche neón, se está quedando bien corto, ¿eh? Es como el McQueen cuando empieza a competir contra los nuevos corredores que se empieza así a quedar atrás. Que ve, ya son puro Viper, pero ahorita eran Skylines. Ah, no seas cabrón. Si estaba el DC rojo, ¿por qué me usó un nitro? Uy, vieron, casi me caí encima. Thank you.
Carlos, gracias por ese like. Bienvenidos. Ay, che camioneta. Joel Velázquez, gracias por ese like. Ah, ya llegó a la meta. Se alejó bien cabrón el otro güey. Joel, gracias por compartir. No mames, güey. No, pinche pick-up. Me paró en seco. Wey, no mames, pinche Viper. Hace sus jaladas. A ver, dejen checo porque se está lagueando un chingo el audio, mucha computadora, no sé por qué está arriba de los 30% de uso.
Eric, hola, ¿qué tal, Eric? Bienvenido, ¿cómo estás? Hijo de su mal, se pasó de lanza. Poca madre. No sé por qué la chingada computadora anda muy alterada. Se petó, sí, no manches. Oh, está costando un pedo, ¿eh? Que ya son otro nivel esos carros. Gracias por ese like, Eric. Me está doliendo el antebrazo, no sé por qué. Bueno, yo creo que ha de haber hecho mucha fuerza y eso me está doliendo. O me va a dar un paro cardíaco. Porque no dice, por lo general los domingos casi, bueno, es raro que haga yo stream los domingos. El sábado fue porque me quedé dormido, pero el domingo sí es muy raro que yo haga un stream. Casi por lo general los domingos me lo tomo así como de descanso. Es tardo. Hijo de su madre, ya me lo sospechaba. El que quiero desbloquear es el Skyline, pero no sé por qué no me. Bueno, es que no me acuerdo a qué altura te lo desbloqueaban, pero me han desbloqueado otros carros que no. Y si es Skyline, también corre chido. Porque en la última vez que lo emití, dije, ay, Ingesu, lo voy a comprar de una vez. Y no, todavía no lo tenía. Ve, güey, ¿qué pedo?
Esperemos que ya no salga su jalada de que no. No me pude conectar ahorita porque no tenía pila. Va, ya estás, Eric. Lo importante es que ya estás aquí. Nada más que... Ahí está. Cuando agarra bien, carga rápido, pero cuando se empieza a tardar es que empieza así como que a querer trabarse. Pues es por el láser que está sucio. No, y no he comprado el disco que limpia los láser. Digo, hasta el, ahora sí, a ver si la otra quincena. Nada más que, que ahorita ya gasté mucho. No quiero gastar más. Soy codo, gente. Pues aquí está esta. Francisco, muchas gracias por ese like. Nueve de 13. La pone huevos. Es todo homie. Así es, este juego es una joya. Es el... No, no hay otro juego así de carreras callejeras que me lata más que los Midnight Club. Ah, no manches, ¿vieron? Me quiso pegar el muy atrás. El más fuerte se la mata. No, no, la neta no, ¿eh? No, no hay juego que le llegue al Disney Club. Ya me iba a seguir derecho. Thank you.
manches, ya no tengo tiempo. No, ya no llegué. No, no sé en qué me gasté primero. ¿Y si piensas pasarte el juego con ese neón? No, hasta que desbloqueé el... ¿Cómo se llama? El Skyline. Pues eso me está costando porque... Ya estos güey ya traen más máquina que yo. No, pero el Most Wanted salió después que este. Y el Most Wanted lo hicieron precisamente porque vieron que este tuvo éxito. ¿Se das de cuenta que el Most Wanted es copia de este? Pues digo que no, o sea, no. O sea, sí he oído que está chido, pero la neta, no hay ningún juego que le llegue a los mismos clubes. Y ya tiene un chingo que Rockstar no lanza uno, a dejar estos güeyes. Ah, no seas cabrón, pinche camión de paquetería. Camión de FedEx. Se te acabó la nitroxina. Pues no sé, o sea, yo según nada más ocupé una. No sé en qué momento usé la otra. La nitroxina. Ah, de esos güeyes van como... pedo, como hasta pupo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? Ah, no seas cabrón, güey. ¿Qué pasó ahí? Se parece más al Carbon ese. Oh, ¿qué pasó ahí, güey? Me rebotó el carro como si fuera de goma, no sé. Ese güey salió como pedo, ¿Ella hasta dónde va?
Ah, se pasó de lanza. Chelotus. Tenía el rebufo activado, ¿por qué ocupó una barrita de nitroxina? Si salí. No. Seas cabrón. ¿Sabieron eso? Córrele, 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 córrele. Ah. No manches, güey. Dice, te volteaste por un píxel. Con otro coche. Digo que sí. O sea, sí ya quiero cambiar el neón, porque la neta ya se está quedando bien cortito. O sea, ya se está quedando corto el neón. ¿Te pareces de servicios públicos? Quitando los postes de los árboles. Che, media ciudad te ha hecho a mierda, ¿no? Sí, literal, ¿eh? Sí, estaba ya así. No manches, del lo reñido que estaba. Nada más porque el Salín se, como que se descontroló también cuando chocamos, ¿eh? Si no, se me hubiera dejado ahí atrás. Le creo que viene otra vez la de los Vipers, ¿no? Ya te está dando ansiedad. Sí, se me va a caer el cabello de la ansiedad. Te voy a hacer todo calvo. Híjole, ya se trabó, ya se trabó, ya se tardó. Hay que jugarlo online. Ah, ya no tiene servidores online, Román. Híjole, se me hace que se va a trabar, gente, otra vez. Sí.
Como dije, se tarda un chingo. Ya cuando veo que se tarda en cargar, ya sé que va a salir con su jalada de que no lo leyó. Quién sabe cómo habrá sido el online de ese juego, ¿eh? Nunca lo jugué online. Dice, ahí sí dieron utilidades. No, no dieron utilidades, que porque según estaban, ¿cómo se llama? Como estaban expandiendo las tiendas, pues que ahorita no podían dar utilidades. O sea, como que lo que no se van a dar de utilidad, mejor lo prefieren en invertir para las tiendas que van a estar abriendo. Por eso. Ese ratito cargó ahí bien rápido. Ya qué poca madre, el año pasado dieron como 2 varos. Sí, no, este año no. De hecho, sí, muchos sí se enojaron. Según aquí decía que era así de competir contra 7 jugadores. Tenía contenido descargable. Dice, es que tienen la culpa. Otra vez de seguro me va a salir que del disco que está sucio y que no sé qué tanto. Ya se tardó un chingo en cargar. ¿Ya vieron? Pues la zafaron porque dijeron que como cambiaron de razón social, pues que estaban así como que tenían como que ¿cómo les dije? Como que tienen esa chance de no dar utilidades este año porque cambiaron razón social. Y pues, porque sí, muchos dijeron, ah, pues, ¿por qué si la empresa tiene tantos años ya no pueden hacer eso? Y de ahí se zafaron de, no, pues, pero como que se cambió razón social, es como si fuera una empresa nueva. Y y pues, no les podemos dar de a huevo. Con el PC igual no se traba tanto. El problema es que la lap no va a aguantar el emulador al mismo tiempo. Es que se traba. Se traba porque el lector de la consola está sucio. Tengo que comprar lo que es el disco que limpia los láser. Porque la primera vez que lo. Cuando inicié el Midnight Club se trababa más. Y nada más fue de que le soplé. O sea, le abrí la bandeja, le soplé y dejó de trabarse un poquillo. Pero es el láser que está sucio. Tengo que comprarle un disco de esos que lo limpian para que le limpie el lente. Porque por eso se traba cuando empieza a cargar. Por lo mismo de que como está sucio, le cuesta cargar el juego. Ese ratito cargó ahí bien rápido y beta se está tardando.
Es como un impala, ¿no? Pues se voy con el tuercas. Che mosco. Digo, ayudo. Ah, vale, Mauser. Yo no me desanimé tanto porque, pues, digo, en Wellmiss era igual. Pero, pues, a lo mejor los que estaban acostumbrados ahí a las utilidades, pues sí fue así como que de, ah, no manches. Pero yo, como vengo de Wellmiss, fue así como de. Vamos a ver si carga ahorita, si no, voy a tener que aplicar la chida, la de soplarle de nuevo para que jale el pedo. Y algunos les dijeron que según no les habían dado utilidades, que porque como nosotros estábamos cobrando comisiones, pues que por eso no nos estaban dando a los demás. Y muchos estaban así como que de, ah, hijos de su madre, ¿no? Por culpa de esos güeyes no nos dieron a nosotros. A ver si cargo rápido. Yo te digo que es el lector que está sucio, porque cuando de repente jala, carga rápido y de repente se tarda un chingo. Le costea leerlo. Yo creo que ahí va a ser la carrera de los Viper. Ah, no, sí, sí es, pero ahora no me pusieron Vipers. No sé si me lo pusieron surtido.
Ah, güey, si no se veía ningún chingado carro ahí. ¿Ya jugaste Gran Turismo 7? No, no lo he jugado. Es que casi Gran Turismo no me gusta mucho. Como es carrera de circuito, casi no me gustan así de circuito. Ya vine, bienvenido de nuevo, Eric. Por eso no me llamó mucho a mí el Gran Turismo. Digo, a lo mejor si sacaran un Gran Turismo con la fórmula de Horizon. Ahí sí. Ay, está por fin. Hasta se me salió el gallo. Alright, homie, that's a win, but don't let it go to your head. They got lots of competition out there. O sea, ¿cuántos FPS estás jugando? Ay, no sé, Roman. Pues digo, yo creo que ha de ser como 30, ¿no? Digo, no creo que las consolas de esa época llegaran a alcanzar los 60. Más adelante, Eric. Esperemos que me haya guardado la chingada carrera. O sea, que no me salga ahorita con que otra vez la tengo que pasar. Porque no manches, o sea, ya ahorita que la logré ganar, se traba. Que dice, ah, la ganaste, pues me trabo, ¿no? Dice, tú puedes escoger a quién no y a quién sí. Ese es una, ay, que eso no. Sí, nada, es que hay veces que luego, cuando a la hora de que buscas a la persona de que quieres ponerle así el mod, luego no aparecen. Porque, por ejemplo, me pasó con este, con ese Giovanni,
Que, no inventes, me tardé un chingo por lo mismo de que lo buscaba y no me aparecía él, o sea, me aparecían otros Giovannis, que no sé ni quiénes sean, pero él no me aparecía, no me aparecía, no me aparecía. Y hasta lo ponía así tal cual su nombre y no salía él. Ah, sí, miren, sí. Sí me guardó la carrera. Vamos a ver si ya desbloqueamos el Skyline, gente. Esperemos que sí, pero no creo, porque no me ha salido nada de que nuevos vehículos desbloqueados o cosas así. Ya tengo 124 mil dolarucos. A ver. Es sedán lujoso. No manches, no me alcanza. La silla es un cagadero con chingo de bugs. Pues por eso le hago en las dos, porque luego sí, no manches. Luego aquí, aparte de que aquí luego, por cualquier cosita, luego te empiezan a decir, que infringes normas de comunidad y que no sé qué tanto. Y allá como que por la morada como que es más. Como que más light. Hija de su... Creo que ya se trabó de nuevo. Hijo de su madre. A ver, aguántenme. Deje de soplo.
A ver si ya. No, ni echa el intento porque sé que de las chingaderas ni las van a aguantar. O sea, no van a aguantar todo lo abierto al mismo tiempo. La gris le da ansiedad hasta por prenderla. Y esta no me va a aguantar las dos y así empieza a laguear el audio. Ahora imagínate. Se ahorita cargó rápido después de que salieron las licencias. Cargó rápido. Siento que esa fue una buena señal. Vamos a ver si ahorita aquí mete rápido. Sí, miren. Cargó bien en chinga. Como que le hizo. Le hizo bien este. Le hizo bien soplarle. Como cartucho de Nintendo. Y estaba viendo el Viper, que creo que corre más que el Skyline. Ah, es que no me va a alcanzar para el Viper. Con conectado por Bluetooth. No creo que lo aguante mi teléfono. Ah, es cierto. No, por este. ¿Cómo se llama? Por el celular no. No sé, no lo he intentado. Y luego son desmadre los emuladores del celular. Que le tienes que hacer una carpeta y bajarlos y. Que no sé qué tanto. Corre más ese güey el Viper. Luego, por ejemplo, en iOS, no sé cómo esté el show, pero no me alcanza, no me alcanza para el Viper. Me alcanza, gente. Es que sí es un chingo de diferencia que trae de máquina. Estaba aquí en 68. Está en 55. Y el otro está en 68 en base, o sea, base, o sea, sin modificar ni nada. Ese güey ya está al tope. Y en aceleración el otro güey también le rompía su Mauser, ¿eh? Porque ese B tiene 28 de aceleración, o sea, está bajo. ¿Para qué plataformas? Este juego salió.
Ese nada más para la caja negra. No, este juego salió también para PlayStation 2. E incluso salió para el PSP también. Así que salió para lo que fue Xbox, Play 2 y PSP. De hecho, lo tenía yo en el PSP también. Estaba chido, me latía tan jugarlo ahí. No, se ve como que muy cuadradota, ¿no? La Escalade. Pues sí le hizo bien haberle soplado un chingo al dentro del lector, ¿eh? Porque está cargando rápido. Qué pedo, corren un chingo. No, pinche carro. No mames, ya terminó uno. Qué poca Mauser. Ah, ese ya es un diablo. Ese ya son diablos. Hasta las motos van como pinche pedo.
madres. Se rajó su mandarina contra el árbol. Se me está alejando. Ah, pinche mosco. Ah, chocó conmigo en la cara. Dios santo. Oh. ¿Qué dice? Nunca había escuchado un coyote. ¿Dónde escuchaste un coyote allá? Se chesmó todos, van bien rápido. Sí, van como pedo los güeyes. No manches, hacen las chingaderitas como van bien tendidas. Ese le puso No, pero ¿por qué lo voy a banear, Eric? No ha hecho nada malo. Se queda afuera, güey, le hacen de una forma bien rara. No, yo tampoco nunca he escuchado coyotes, ¿eh? Bueno, creo que, bueno, más que en el GTA los he escuchado. Que es que le hacen... Así, algo así. Me parece un juego de terror. Este güey de la moto parece abeja. Su suéter de rayitas. Hija de su madre. ¿Vieron esa jalada? ¿Qué dicen? A ver. Se está burlando y ahorita borró mi... Ah, chinga. Oh, no se burlen, no se burlen de ustedes mismos. No se burlen entre ustedes mismos, más bien. Se Resident Evil 1 lloran los perros de una forma bien rara. Ahorita te mando por WhatsApp el sonido de un coyote. Marca Acme.
No mames. Me reventé la mandarina contra la gasolinera. No manches, ¿a poco sí? Ay, otra vez va a empezar a mamar. Dice. Otra vez, sí, es que digo que está sucio el lector. Le tengo que comprarle un disco que limpie el láser. Porque se traba por eso. Porque ahorita ya estaba jalando bien. Estaba hasta cargando rápido. Pero es por lo mismo de que es el láser. Ya pasamos las 2 horas. Sí, lo que estoy viendo que ya llevamos 2 horas, 14 minutos. Ahorita ya está otra vez, se tardó en cargar ahí. Y hace ratito cuando recién le soplé, no manches, pasó bien rápido esa parte. Hace ratito estaba leyendo un diccionario de mixteco y la palabra mixe tiene significado. ¿Es gato o no? No. Yo me acuerdo que yo sepa también Michi o Michi es gato en no sé qué lenguaje, algo así de náhuatl, no sé qué. De hecho, por eso se supone que les dicen, o sea, de ahí proviene, creo que es Michi. Y de ahí proviene también ahorita la palabra de Michi. Güey, ya no vi en cuál me metí.
that. Now this guy's got style. Man, his flavor is something. A ver. Estaba en esta. El Lamborghini nada más hizo su cagadero ahí. ¡Cómo voló el de la moto! No mames, güey. No seas cabrón. Significa Eric. No mames, te pasas de lanza. Sacaste volando al pizzero. ¡Qué poca madre! No sé cómo salí volando contra el chingado edificio. La madre. Ya tardó otra vez. Pick-up.
mames, ese güey se rajó su madre contra el carro. Nada más vi cómo salió bien tendido a embarrarse. Es quien va adelante, que va hecho la madre. ¡Ay, chingado carro! No, güey, no seas cabrón, ¿cómo me rebotó? Ándale, por güey. ¡No mames! ¡No seas! ¿Sabieron esa jalada cómo se recuperó? Se me retiró mi encima. Ya está, Eric. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Descansa. Excelente noche. No, voy a tener que reiniciar el torneo. Porque no. Llevo bien poquito puntuaje. Se manejan, vale madres. Ah, no mames, güey. Vieron cómo voló el otro cabrón. ¡No mames! Y eso que la apreté nitro también. Ya tengo un chingadero de que contarte igual y mañana de antes. Ah, ya estás, ya estás. Ah, esa fue una jalada, ¿eh? ¿Cómo me pasó? Y eso que yo traía la nitroxina activada a todo lo que da. Ya estás, Alan. Es por haber pasado. Y nos vemos.
Gracias por ese like, Alan. No seas cabrón, pinche Lamborghini. Siguen sonando los coyotes. Va a andar ahí la llorona. Una mujer con cabeza de caballo. Tres de cuatro. La Llorona que también quiere ser mod. Que también quiere ser mod, dice la Llorona. No mames, me lo pusieron lloviendo, qué poca. Chingada camioneta.
mames. Y hay uno que ya llegó. Hijo de su madre. No mames. ¿Cómo voló el wey? No manches, un chelambo. Pasó de lanza. Empezando la carrera y vuela al de la moto. No mames. Oh mames, se vio bien cagado ahí otra vez. Ah, pinche Lamborghini, qué pedo. Ah, me escribí que era todo derecho. No manches. No, sí, ya tengo que cambiar el carro, ¿eh?
Que la neta sí, pinche, el neón ya dio lo que tuvo que dar. Lo malo es que no me alcanza para el Viper. A ver, solamente que venda la chingada moto. A ver cuánto me dan. Ahí está, Hood. Ahí está. No me alcanzó para mejorarlo al tope, pero pues creo que con eso es suficiente, ¿no? You got game? We all know that.
Pues bueno, gente, vamos a dejarle hasta aquí. Ya al menos ya conseguimos otro carro porque sí, el neón ya dio lo que tuvo que dar. Que sigan teniendo una excelente noche, gente, cuídense mucho. Nos vemos mañana por la morada para seguirle en esta travesía de carreras callejeras. Cuídense mucho, nos vemos mañana por allá por la morada a las 11:30 de la noche. Adiós.